hagan nuevos planes por un esfuerzo intenso cada mes. Ustedes dan los consejos y las dadis, entonces finalizarán esto, lo harán realidad. Las dadis son sus compañeros, sin embargo, dejen que los ingenieros y los científicos hagan planes, entonces el nuevo mundo podrá venir rápidamente. Solo continuarán teniendo estas reuniones y hacer esos planes. ¿Por cuánto tiempo? Ahora hagan planes para una velocidad rápida, porque el objetivo de sus alas es crear planes. Que tu reino venga tan rápido como sea posible. Entonces, hagan esos planes. En el servicio también. Hagan planes que ellos revelan un éxito más grande en un tiempo más corto. ¿Harían ustedes este tipo de planes? Ustedes hacen esos planes, ¿no es cierto? Baba escuchará todos los reportes en el último encuentro. ¿Qué planes tiene cada ala para poder hacer que el éxito llegue más rápido? Ustedes no deberían hacer planes solo para 15 días. También practíquenlo y pónganlo en una forma práctica. ¿Está bien? Ahora esto tiene que hacerse práctico, ¿no es re verdad? Si todos le dicen uno a los otros, porque va dada, escucha las conversaciones corazón a corazón. Ustedes todos hablan sobre la revelación. Entonces, primero que nada, hagan que ustedes sean revelados. ¿El Padre también va a ser revelado a través de ustedes o no? Achá. A todos los hijos serviciales en todas partes. Y aquellos que sirven con sus vibraciones elevadas. A los hijos quienes hacen esfuerzo intenso, a los hijos, maestros, hijos, amos, océanos del perdón, quienes hacen que los almas débiles sean poderosas, quienes hacen las almas débiles poderosas. Con sus deseos constantes y sentimientos puros, estos amos, autoridad todopoderosa, hijos, mucho, mucho amor, recuerdo y namaste de Babdada.
पिता सतगुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। परिवार में आपका स्वागत Om है। Shanti, आज bienvenido a Vyakti Parivar. पुराने Hoy es el día संस्कार 13. बदलकर संस्कार मिलन की रास करो। Transformar los sanskaras viejos शिक्षण है y बालक hacer la danza अजन्मा de armonizar los शालीशान। sanskaras. Today, hoy संस्कार मिलन el की tema es रास el hijo y el करो। maestro. बालक En, और मालिक para एकांगी poder समान armonizar, होना चाहिए। danzar la danza de los बालक का sanskaras, आकार tenemos que मेरे ser संकल्प हो, iguales, hijos जो आज्ञा y मिले उस पर maestro, amo. चलना। मालिक के Ser un अर्थ hijo अपनी राजेगा, significa obedecer las órdenes जहां बालक recibidas, बनना y ser un maestro, वहां amo, अगर मालिक significa बन जाएंगे dar तो los संस्कारों consejos. का टक्कर Cuando होगा, eres तो un राय भी hijo मालिक पर रहेगी। y no eres un फैसला amo, फाइनल hay होता है conflictos. तो बालक Entonces, जाना चाहेंगे। sé un hijo अभी y हम sé un आगे से maestro. Y सुनते हैं। cuando das la orden como maestro, luego conviértete en un hijo cuando todo esté finalizado. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. ओम शांति सभी को। Están सब ठीक है, मौज में है, todos bien. हम लोग शांति वन में है, बहुत ही अच्छा है। Estamos en Shantivan बारिश हो रही y है, está, todo está muy bueno aquí. Está थोड़ा धीरे lloviendo धीरे मौसम बदल रहा है, ऊपर तो y सर्दी है, poco a poco आगे el ठंडी हो clima va a रही ir है। cambiando. शांति वन में भी Ya थोड़ा empezó a ऊपर hacer तो भी frío un poco मौसम बदल रहा है, en Jansarovar y en बहुत Pandavavan. अच्छा है। Pero ahora está lloviendo ये aquí भी en है, Shantivan y el clima va a cambiar. Pero es bueno, recuerdo. 1962 में के करीब, या उसके आसपास En पहली बार 1962, más o बाबा menos en की esa स्तुति में época, आई थी, la primera vez Baba tuvo una पहली थी जो reunión. मिली कभी, Nos llamó a reunión por primera vez. Antes de eso, nosotros no teníamos वो लोग बाबा से reuniones. बात करते Entonces, हैं, nos reunieron तो a बाबा ने Ramesh मुख्य Pai, बहुत a सी बात Jagdish Pai. जानी Ellos usualmente कि बहुत सारी trabajaban, बात hablaban con él. मेरी आयु उस समय 22-23 साल की Pero en होगी, este momento, todos estaban क्योंकि बाबा invitados. ने Nosotros éramos मुंबई como के लिए 22 o टूर लगाया, 23. Y Baba me मैं तो envió वहां था, la invitación तो para que le बाबा habláramos a las personas, सर्विस की प्लानिंग करो, कोई ¿no? Estaba बाकी बहुत hablando सारा de सर्विस, planear el servicio. ऐसे 2-3 दिन चलता था। Oh,
tener algunos consejos. Y Mohini Didi era su mano derecha. Entonces todo el mundo compartió sus ideas. Entonces Baba, deberíamos hacer esto ahora, deberíamos tener una cartelera grande. Todo el mundo cada uno tiene su propia naturaleza y sus propios sanskars, ¿no? Pero algunos dicen deberíamos hacer esto, aquello. Y el que tuviera un buen pensamiento lo compartía, ¿no? Y no, eso hace que las personas, algunas estaban contentas de compartir y se mantenían ligeras, pero hay otras se molestaban y decían, no, debería ser así o asado. Y a veces veías un poco la arrogancia. Y Dilema Mohini decía, ok, ustedes pueden dar muchos consejos, pero lo que Baba diga, esos son los Srimad. Y eso es lo que tenemos que aceptar y hacer. Y yo dije, eso está muy bien. En ese momento, era un momento era que nos teníamos que convertir en un amo y dar consejos, y luego un hijo y obedecer. Luego Baba compartía cuál era la practicalidad de esto, ¿no? Entonces, aquel que practica, ellos tienen un buen estado. Y cuando doy un punto que doy, me siento muy bien, pero no tengo pensamientos inútiles. Aunque era un pensamiento bueno, pero desde ese momento, un hijo y el maestro, el amo, tiene que estar en balance, porque cuando la situación es esa que cuando alguien no puede practicar esto, el comportamiento y las acciones, es así para todo. Esto es así para todo. Es una forma muy buena de rumiar y reflexionar. La edad de la confluencia es la edad más elevada. Y no estamos. Es un tiempo de pelear con Maya, pero los que tienen un buen estado permanecen estables y ganan la batalla. Si no estás contenta, entonces, ¿cuándo vas a estar contenta? ¿En la edad de oro? No, es ahora, en la edad de la confluencia. Tenemos la compañía del Padre y Baba, es la tarea de Baba, ¿no? No es mi tarea, no es tu tarea. Es nuestra tarea transformar el mundo, pero tenemos que darle cooperación a Baba a través de nuestra propia transformación y así va a haber transformación del mundo. Pero en cualquier aspecto, cuando nosotros nos molestamos, incluso ayer Baba dijo, no culpen a nadie, aunque las cosas se estén cayendo en pedazos. Cada uno está haciendo su papel. Esto debe ser una muy buena práctica. Y luego, después de eso, el estado debe ser bueno. Entonces, Didi nos enseñaba, ¿no? Y nosotros también aprendíamos. Como Baba, él escuchaba a todo el mundo. Luego estaba en silencio y luego compartía. Entonces, siendo un hijo, es un estado muy bueno. Porque somos los hijos de Dios, ¿no? Entonces somos responsables también.
Nosotros tenemos la Por autoridad eso de ser un tiene amo, pero la autoridad no significa que zor se bol que sakte vamos a forzar algo a alguien o a jo hablar en alto. namrata sevadari bhav La medida en que ustedes nosotros somos sevata humildes, el se sentimiento de ser un koi bhi servadari, alguien que es un mission ke servidor, main charge hoon yahan incluso a veces puedo decir pero que estoy baba en cargo de esto. ka kare hai baba in charge Pero realmente es la tarea de Baba y él es el que está a cargo. तो ये प्रैक्टिकल में अपने स्वभाव संस्कार से मिलता है, नहीं तो Esto es संस्कारों una की forma मिलता práctica. है। संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और Baba बालिका dice, hijo, el का hijo y el गोस्वामी amo, में चाहिए con la finalidad de llevar a cabo la danza de los 24 sanskars, घंटे करके ना es importante ser un हल्के hijo y un रहेंगे, amo al mismo tiempo. निसंकल्प रहेंगे, Permanecemos लक्षित रहेंगे, ligeros, बालकपन अर्थात permanecemos alegres. Ser निसंकल्प un hijo जो आज्ञा significa मिले estar libre de उसको cualquier otro pensamiento en cualquier orden que ustedes बालकपन reciben. अर्थात अपनी राय Ser देना, un amo significa जहां बालक बनना है dar tus अगर consejos. मालिक बनना Cuando है te haces un amo, संस्कारों का cuando deberías ser un hijo, entonces hay संस्कार conflictos de los होगा sanskars. Por lo tanto, ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप debería ser ऑर्डर así, कर रहे हैं भाई। como en श्री una, बाबा की un डायरेक्शन orden. है, हम सबको चलना है। Estas तो son las बाबा कहते directrices de हैं Baba y las tenemos प्लीज que seguir. Baba dice, por lo राय tanto, मालिक conviértete en un amo राय y देने da वाले el मालिक consejo. बनकर, और फिर जब फाइनल होता है Hazte un amo y तो da tu बालकपन consejo. Y luego, जा cuando todo चुका está finalizado, entonces hazte un hijo. है, भोलापन होता है, और Cuando hay जो inocencia, बालकपन होता है उसमें सच्चाई होती है, cuando alguien es un hijo, los तो hijos ऑनेस्टी son से verdaderos. आज्ञाकारी बन हर कार्य को करते, La honestidad de los niños तो इसका आज 24 घंटे se hacen हम एक obedientes. अभ्यास करेंगे Y ahora por 24 जिसका horas जन्म practiquen esto. ओम Vamos a tener diferentes tipos de experiencias. Om Shanti. Abhyak Murlis, revisión de los Abhyak Murlis desde 1969 en adelante. Shanti. Joyas del conocimiento, Om perlas de amor. ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। Abhyak ओम Murli, la शांति। fecha es अर्थात 6 junio 1974. El 1974 tópico es hagan su esfuerzo intenso estabilizándose Sí. en la Om forma, Shanti Gurur en el estado Devata. Abhyakt. Hoy Baba está diciendo a todos Pratyakshe los hijos la Avikaro. información de Akarshe la se región sada sutil. pare rehne Todos vale. ustedes están interesados en ir en Vishwe turismo ke en la región sutil, eso es sarvatma ver la región sutil ki por lo sada menos una rehne vez, ¿o no? vale. Aur Ustedes sada saben que rehne estos parampara tienen, ¿por qué ustedes parishuddhi tienen este deseo o este pensamiento? Porque Aaj Bab sabhi Dada Sukshma vatanitam lleva a cabo su samacharam parte en como swarupam. un residente de la región Aap sutil. Y sabki ustedes también tienen el pensamiento de estar junto sukshma con Bab Dada y deben vatanitam tener también la experiencia de esto. arthat Por lo tanto, Bab Dada es ekvar ahora tusdoti explicándole a su propia patat experiencia a ustedes. ichha Ustedes saben que el asankalp momento más importante kyunki es tener las bhavnaen experiencias o sukshma solamente ver las vasatam escenas, ¿verdad? Pachati. El tiempo de Anrivela es Isliye sankalp especialmente hai fijo ki para los hum ek hijos. bar bab dada ke saath yaha anubhav kare. Después Isliye de bab eso, de dada acuerdo al ne drama, apna Baba, el anubhav tiempo de samjha. Baba
es para las almas del resto del mundo, y entonces es para darle a ellos el fruto de su devoción, de acuerdo a su capacidad. Le da al sol, le da a las almas temporalmente la fruta de su rayo pradhan actions, o sea, acciones rayo pradhan, llevadas a cabo por un periodo temporal. Para escucharle, amada de la verdad, los devotos y le dan a ellos las visiones de acuerdo a sus diferentes tipos de sentimientos. Para dar el mensaje a los almas brahmis de los previos kalpas, ellos deben estar, porque ellos están escondidos en todas partes, entonces la tarea es hacerlo sus hijos, hacer a los hijos los instrumentos. और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों कल्प पहले वाले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में Cuidar de los científicos que पुराने estén ज्ञान haciéndose समाहित instrumentos de करने finalizar el mundo, en निमित्त ayudar बनाने las almas वैज्ञानिकों की conocedoras देख y el रेख amor y करने la cooperación de los hijos, वैज्ञानिक es llevar a वासुदेव cabo la tarea de स्नेही वसुदेव hacer की el servicio भक्ति de Dios a través del सारे día, वेदों durante el को día, y ऐश्वर्य en से hacerse los conquistadores de Maya, de कार्य acuerdo al करने जो principio माया de छेद los बने principios que el hijo recibe, नमते el बच्चे padre ayuda नमते बच्चे manteniendo su के नियम के valentía. अनुसार Esto continuará उनको mañana. Om ही उत्तर Shanti. देने के कर्तव्य में रामानुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्रिक्स पेट से में निराकार बाप के साथ ही वह सहयोगी सदाकाल के लिए बनने का पार्ट बजा सकते हैं। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।